¿Cómo están, gente del...? Mira. Ahí está. Creo que... ¿What? 731 horas de música. Pensé que iba a ser más, mano. Bueno, Spotify va a ser peor el trancazo. Como vieron, bueno, precisamente, como vieron en el título y en esta pantalla, pues estamos ante el tren del año. Esta es la primera lista. Spotify oficialmente inicia con esta hambre tan apresurada de ya cerrar lo mejor del año cuando todavía falta un mes. Y es cierto que... Ya va a venir el diciembre un poco más tranquilo en cuanto a lanzamientos. Pero pues todavía falta. Pero pues bueno, vamos a subirnos de una vez al tren. Perdón por todas las pantallas que van a estar saliendo. Pero pues vamos. Ah, bueno, lo primero es que precisamente, qué bueno que salió esto. Porque necesitamos hablar. No, no es cierto. Bueno, ya está la lista de Spotify precisamente y de Apple Music de noviembre. La undécima lista. Ya no se va a llamar lo mejor del año. Estaba pensando en eso. Este mes tampoco está tan equilibrado. Creo que este mes escuché muy poco metal. Y de eso quería hablar. Vamos a. ¿Qué tengo que hacer? Aquí nada más darle aquí, ¿no? No, gracias, ya tengo Apple Music. No es promoción. Simplemente se me hace un poco más amable la interfaz. Y menos problemática. Pero. Y además esta es más gratis. ¿Pero qué iba a decir? No, bueno, este canal, por fortuna, creo que ya lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré de decirlo. Jamás voy a decir que soy de los mejores comentaristas, ni siquiera reseñadores menos, críticos mucho menos de música de internet. Desde luego que no, jamás. Pero sí tengo la fortuna de contar con una de las mayores, con más diversas comunidades. Es muy chiquita todavía, pero es de las mayores en cuanto... Ya está, mira. Oh, manches, está en primer lugar al... Oh, espera, ¿ya es esto? 9 horas. Sí, pues es que esto nada más... Básicamente Spotify solo lo utilizo para las listas. Por eso me sorprendió que Apple Music tuviera tan pocos. O que no sea sincronizado con el iPhone. Bueno, pero precisamente decía, para no perder el hilo, seguramente todos los que están aquí, que son melómanos también, que escuchan muchos estilos, muchos géneros y subgéneros de la música, les pasa más o menos lo mismo. Cuando escuchan diversos estilos, como que el mood creo que influencia demasiado a la música que quieras escuchar. Y este mes, además de algunas cosillas personales, están saliéndome dos muelas del juicio suaves que literalmente me están reacomodando la dentadura. Y bueno. Eso precisamente creo que, no sé, el metal es una música que cuando estoy así en un momento medio tenso, medio físicamente o mentalmente, anímicamente vamos también, sí le digo, ahorita no, chiquis triquis, y este mes pasó eso. Entonces, si hay metal, si hay mucho metal, son 69 tracks, 5 horas, 5 minutos, digo, no mucho metal como otros meses, pero sí van a encontrar un poco, hay por ahí un poquito de disonancias, sobre todo mucho pop, pero creo que precisamente, por fortuna no es nada relacionado al amor, pero... Sí, hay mucho pop. Ahí está, Spotify, Apple Music, por si quieren evitarse pues todo esto. Están en la descripción. Así que ¿qué? Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal estuvieron las listas? Esas, mira, Spotify. Sí, solamente 101 canciones, mira. Hoy, pero sí está raro porque los Dojo Cuts sí los estuve escuchando, pero no tanto. Está en orden de cómo los... ¿Qué? Creo que en la aplicación es un poco mejor, ¿no? Mira, por eso no me gusta. Están Modest Mouse, Garbage. Es decir, sí, pero no es lo que más escuché. Pues no sé, supongo que son las que... ¿What? Ve, solo hay como 10 discos. ¿What? Es una estafa esto. Bueno, voy a poner después la... Testament, sí, pero... Death Heaven, mira, sí, pero... From the Sky. Siento que esto está un poquito extraño. Pero bueno... vamos a verlo en la aplicación después. Apple Music sí es un poquito más representativo. Entonces, representativo de... bueno, supongo que se acabó. Ya tenía abierta la... Aquí están las 69 canciones. Pero no, aquí no sale todavía las playlists. Ve, está el Replay 2016. Between the Buried and Me fue la canción que más escuché del 2016. Este 2016 estuvo lleno de progresivo, como puedes ver. Good Tiger, Between the Buried and Me, The Safety Fire, En paz descansen, Dillinger, En paz descansen, Calígulas, Protest the Hero, todavía ese fue del Fortress. Y bueno, Bring Me the Horizon, que es el único con corazoncito, pero pues desde luego, pues obviamente por las repeticiones, pues no es el número uno. El 2017 estuvo más variadito. Eminem en primer lugar, mira, Kings Never Die, Protest the Hero de nuevo, Bring Me. Están bastante similares.
Pero hacia abajo es donde cambia. 2018 no tuve... ¿Por qué no está el de Apple Music? No me acuerdo, pero bueno, aquí mira, The Vaccines. Ya fui cambiando un poquito. Y solo está hasta el 2020. All to the Mets. All to the Mets, The Strokes. Fue mi canción favorita del año pasado. Pero pues no está aún aquí en la aplicación, por lo menos. Pero según la página de Apple Music, que no es todavía la... Pues no sé si ya se haya sincronizado con esta semana o qué. Pero pues sí, Or at All Angles, de Moon Tooth. Front Porch Step, mira, sí, Front Porch Step como que da un indicio de que este fue un año melancólico. En Kindler, oye, sí, mira, puras acústicas en Kindler, With You, de El Niño, Rise Above This. Oye, sí, necesitaba terapia este año. Out to the Mets, ves, en primer lugar estaba el año pasado, ahora está en sexto. Ve nada más el título, I Won't Say That I'm Okay. No, mano, te digo que sí está Bolero de Mastropiero. Bueno, que tampoco es tanto, mira, porque, no, siento que están, no están sincronizados aún con iTunes, bueno, donde sincronizo el iPhone, lo cual es raro porque se supone que tendría que estar conectado, pero ve la diferencia de 47 plays solamente. Por ejemplo, Laurentian Ghosts de After the Burial, que sí es una canción favorita de After the Burial, solo 17 veces. Story 5 de Clipping, ese disco Splendor and Misery, siempre lo estoy escuchando. The Invisible Parade de Tom DeLonge, no siento que lo hayas escuchado tanto, pero al parecer sí. Esto ya empieza a dar tintes de que sí estuvo sincronizado por lo menos los últimos meses, porque este EP de solo 3 canciones de Lorna Shore, desde luego, To The Hell, y siento que escuché más en I Return To Nothingness que To The Hellfire, pero bueno, Part Of Me. Ah, bueno, también es que tengo aparte el iPod y ese no lo sincronizo siempre, que eso lo escucho en el gym, que ya tampoco he ido. Siento que no está tan diferente de otros años, y estas canciones tampoco significa que estas sean, que vayan a ser representativas de lo mejor, o bueno, de mi selección de los mejores discos del 2021, porque esta es la música que escucho cuando a veces tengo un bloqueo de escuchar nueva música. Por fortuna este canal me permite explorar esa pasión, como que de repente ya estoy harto de escuchar música así como para tratar de asimilar un disco, de repente me siento así como que ya basta, y lo que hago para aliviarme es escuchar música, y escuchar este tipo de música, más o menos similar de Amazing Devil, de este discazo también, nunca ha pasado de mí, Dance Gavin Dance. En fin, pues vamos a ver, creo que, ah, mira, todavía por aquí abajo, 2148 artistas diferentes. Sí, esperaba sorprenderlos más. Mastodon, Between the Buried and Me, 11 horas. Lana del Rey con 10 horas, mira. Morchiva. Front Porch Step. 9. Oye, ve, no manches. Sí, fue un año de mucha adrenalina, mucho atasque, pero también muy triste para mí. Biffy Clyro, Lee Luthiers, 7 horas. Siento que las escuché más. Drake, 7 horas. Abba sí, mano, Abba sí, también las escuché mucho. Sobre todo cuando sabía que iban a lanzar disco nuevo, que iban a regresar, me puse a escuchar toda su discografía desde 2 meses atrás, yo creo, fácil. The Vaccines, A Day to Remember. Pues ahí está, mira, más o menos, ¿qué música escucharon ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios para que nos midamos las fuerzas. Mira, hasta aquí llegó Dream Theater, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz también lo escucho muchísimo. Y me sorprende que no esté aquí ninguno de los raperos que escucho, por ejemplo, Juan Inaca, Tote King. Por eso digo que tal vez el próximo año espero ya tener todo más centrado para que sí pueda hacer, sí pueda sorprenderlos más. ¡Algún día! 2127 discos he escuchado este año según Apple Music, bueno, en Apple Music. Y mi top 10, Arlo Parks en primer lugar. Hoshten Grimm, no sé si sí esté en segundo lugar. Pero bueno, mira, Blue Bannisters en tercer lugar. Sí, la verdad es que Blue Bannisters, uf, sí me gustó bastante. Triple Red, ¿what? Pues no, sí me sorprende un poco. In Shallow Seas We Sail, este sí es un... Este sí tiene, siempre está en mi top 10 de cada año desde que salió. Mira, Lana del Rey de nuevo, Came Trails Over the Country Club. Pero sí siento que hay discos que escuché más. O tal vez está considerando la totalidad de lo... Que comprende cada disco, porque quizás hay otros discos que escuché más, pero solamente 5 o 6 tracks, quizás sea eso. No lo sé, tú dime. Los Vaccines, Sleep Society de While She Sleeps, come on, esto sí es, siento que esto me está timando. Montero de Lil Nax, come on. Bueno, no sé, de todas formas, no voy a ponerme a negar la cruz de mi parroquia, obviamente si está aquí es porque sí lo escuché. Luego sigue Abiotic, Ikigai, algo de metal. Morchiva, desde luego, que estaba en el otro. The Black Keys. Sí. Abiotic de nuevo. ¿What? Y el disco de Drake. Bueno, no sé, mano.
Según Spotify, escuché más a Justin Bieber, a Rebecca Black, que por ejemplo a Taylor Swift, que por ejemplo a Olivia Rodrigo, que creo que es el... Ah, mira, de Accent, de Caligula's Horse, sí lo escuché bastante. Pues está raro, no sé. Mientras todos intentaban saber qué eran los NFTs, estoy en la aplicación, tú escuchaste una canción sin parar. ¿Cuál fue? La canción que escuché sin parar este año, supuestamente. No sé si es la primera, pero sí, The Accuser, The Alostrium. Sí, creo que estuvo entre las primeras en Spotify, por lo menos, que de nuevo no es mi reproductor principal. ¿Te mereces una playlist tan larga como una rutina de cuidado facial? ¿Qué me quiere decir? ¡No mames, qué asco! Los principales estados de ánimo musicales son felicidad y concentración, según Spotify. Está claro que no me conocen. Géneros principales: 1. Indie rock, 2. Rock alternativo, 3. Death metal, 4. Pop punk, 5. Metalcore. En general, aunque de nuevo no es tan representativo como Apple Music, pues creo que sí está en lo correcto. Según Spotify, mi top 5 de artistas fue Modest Mouse, Garbage, Yumi at Sex, Kings of Convenience y Doja Cat. Digo, Spotify lo tengo en el trabajo, pero aún así no. No me gustó. Ya ahorita lo quise reiniciar para ver si ya estaba el de 2021. Solo aparece el de 2015 desde antes de... varios años antes de que comenzara el canal. Los delincuentes. Panda, claro que sí. El cuarteto de Nos, Blur, Backstreet Boys. Mira, creo que estaba más variadito antes. Love is Blind, es ese, desde luego. Radio America, The Libertines, que vienen al Tecate Pal Norte. King Emery, The Offspring, Serge Tankian, Cabá, Una Ilusión. Ese es un verdadero hombre. Aquí está mi 2021 y si nos vamos hacia abajo, de nuevo aparece Panda, William Control, Dance Gavin Dance de nuevo, The Devil Wears Prada, Termination, de los Deftones con OMS. En fin, de nuevo, esta no es representativo de mi lista de, no sé si voy a sacar algo así como lo mejor del año para mí o mis discos favoritos, que yo creo que eso, que además, no sé si sean solo 50, quizás para no hacerlo tan largo, porque el año pasado de plano me rompí las pelotas, las pupilas. Lepro, sí, claro, porque se me hace raro que esté tan abajo. Es que también aparte habría que ver en YouTube, porque en YouTube sí estoy poniendo mucho a Lepros, a Astronoid, a los Smashing, a The Amazing Devil, Limp Bizkit, Full Nelson, pero los discos, miren, no el nuevo, The Airborne Toxic Event, ese también, hablamos en su momento de este discazo. Más Emery, más Protes de Hero. Mira, La Fine de Tiziano Ferro, The Cave de Mumford & Sons, Me and 20 Years de Moses Somni. Si necesité mucha ayuda psicológica este año, quizás el próximo la busque. Momentary Bliss de Gorillaz, que ya va a lanzar su película. No sé, se me hace raro que la vayan a lanzar en los cines y no en Netflix. No estoy muy enterado de qué va a ser, porque no hay boletos en mi ciudad. Pero puede ser nada más un concierto, creo. Más del Siempre es de Noche, que diga del más. The Warning, desde luego que The Warning, claro que sí, también estuvo el EP y también discos previos. Seguramente si seguimos bajando vamos a encontrar más de Lana del Rey, más de Lelutier. Y Avril Lavigne con How You Remind Me. No sé por qué escuché de nuevo esa canción. Pero bueno, estas quizás no me definen completamente, pues sí definen un poco mis gustos en general, así que pues ahí se pueden ver porque luego en las listas de cada mes quedan afuera muchos subgéneros de ocasiones. Este es como mi sitio seguro. ¡Quiero una explicación! ¡No gay! Espero que disfruten desde luego las listas, está más cortita, pero sí, está hecha con mucho cariño. Espero leer sus comentarios, espero ver qué tal, ojalá puedan compartir en... ¿Dónde lo podrán compartir? Bueno, si quieren compartirlo en sus Instagram, en sus historias, y me etiquetan, o me dicen dónde están, o me mandan mensaje. Eso acabó. Bueno, una enorme disculpa, como siempre, los últimos días ando bastante disperso, distraído, y no me di cuenta ni a qué hora dejó de grabar, pero, pues, no sé en qué me quedé. Compartan su lista, si quieren, en Instagram, que es la red que tengo, y si quieren etiquetarme o mandarme un mensaje nada más para conversar, para que la chequemos, para que me recomienden música, para que escuche también sus listas, pues ahí pueden hacerlo. Está aquí, bueno, en el centro supongo, _Sonus en Instagram. Esto ha sido todo de momento, disfruten las listas, todavía falta un mes, así que todavía falta mucha música, harta música. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.